Buenas, bienvenidos al canal Jugando con Dinos, yo soy Víctor. Vamos a hacer un nuevo vídeo enseñando unos nuevos dinosaurios del juego que estamos haciendo, que en principio ya tiene un nombre provisional, que se llama Primal Hunters. Y bueno, pues tenemos estos cuatro nuevos dinosaurios. Aquí parece que hay tres, pero no, hay cuatro porque estas peanitas vacías representan a uno de los dinosaurios que ahora vamos a ver. Y bueno, os les voy a presentar porque son el Dilophosaurio. Aquí le tenemos la miniatura, muy chula como siempre, el dinosaurio de la marca Pappo. Es súper bonito, súper, no sé, súper estético, es como muy atlético, por así decirlo. Tenemos aquí el Caprosuchus, el cocodrilo gigante este. También muy chula la miniatura, es muy tocho el bicho, da mucho miedo. Y tenemos aquí el Brachiosaurus, la miniatura probablemente más grande que tengo de momento del juego. Es un bicho gigantesco. A ver si se puede. Bueno, aquí lo podéis ver en comparación, cómo es en comparación con los otros. Es enorme. Le podemos poner aquí al lado de un tiranosaurio, para que veáis. Es un tiranosaurio grande, pero. Aquí podemos ver el tamaño del Brachiosaurus. Vamos a ponerlo aquí. Vamos al tiranosaurio por aquí. A lo mejor lo usamos luego para enfrentarle a alguno. De momento vamos a pasar simplemente a ver las estadísticas en juego. Ah, y el cuarto que os iba a presentar es el. Estas peanitas vacías representan al Compsognathus, el Proconsognathus, que es el dinosaurio, uno de los dinosaurios así más pequeñitos que existían. De hecho. Salen en la película Parque Jurásico 2, si no me equivoco. Tanto al principio, creo que atacan a una niña en una isla o algo así. Y luego salen también atacando a un tío que se va por ahí, creo que al bosque, a mear o a cagar o no sé qué, y se le comen. Pues esos bichos que son muchísimos y le empiezan a subirse encima y eso, pues serían esto. Estas peanitas así vacías, pero bueno, aquí habría bichitos pequeñitos, ¿vale? Como lagartijas un poco más grandes. Así que vamos a empezar, por ejemplo, por el Dilophosaurus, por ejemplo. O por el pequeño. Empezamos por el pequeño, vamos de pequeño a más grande. Hoy tenemos aquí al dinosaurio más pequeño y al dinosaurio más grande a la vez. Así que empezamos por el Compsognathus. Vale, aquí tenemos sus estadísticas en juego. Ya sabéis que esto es de momento un proto, por eso está así en cutre, para poder reescribirlo rápido y tal. Iniciativa 4, movimiento 8, son muy rápidos. De hecho, dicen que es los científicos dicen que es el dinosaurio más rápido que ha existido. Vida 1, tiene 1, pero no como los velociraptors, porque tienen vida 1 cada uno y luego se van muriendo en la peana y tal. Aquí es un 1 de vida cada peana. Daño 0. Luego veremos lo del daño que hacen. Porque claro, obviamente pueden hacer daño. Pero de por sí no hacen daño. Tienen defensa 0. O sea, son muy débiles. Tienen prácticamente lo mínimo. O sea, no tienen defensa. Tienen 9 vida. Pues eso, como lagartijas. Pero su habilidad pasiva es Somos Legión. Un nombre así un poco muy warhammero, pero. Pero bueno, es el nombre de habilidad. Bueno, y al final de su activación causan un daño más uno por cada otra peana de Proconsognathus adyacente al mismo enemigo. Se hacen daño de gratis, por así decirlo, al final de su turno. Esto hace que si tenemos tres peanas, esta se movería, haría sus cosas y al final del turno, ¡pum!, un daño. Se activaría esta, vendría aquí, haría sus cosas, un daño más uno, dos. Ya le está haciendo entre las dos tres daños. Y llegaría a esta. Y haría un daño, dos, tres. Con lo cual, como le empiezan a rodear varios, enseguida te comen, seas lo que sea. Obviamente estos daños se pueden evitar con protecciones y cosas así, o esquivas. Pero bueno, al final, si te rodean muchas peanas, te van a terminar matando. Esa es su habilidad, ¿vale? La pasiva. Luego tenemos aquí los dados. Lo que tienen, pues tienen una cara de fallo, una cara con una esquiva, una cara con dos esquivas. Una cara con maniobra, que es el 4. Maniobra es tanto moverte para alejarte sin llevarte ataque de oportunidad como moverte a una zona adyacente del enemigo.
Pues porque a lo mejor te interesa más ponerte en la zona trasera porque no tiene protección o por lo que sea. Pues eso. Luego tiene la habilidad de agotar, que creo que es nueva, que no la habéis visto. La habilidad de agotar básicamente es que por cada dado que pongas ahí le quitas un token al enemigo. Un token positivo, que puede ser o protección o energía o evasiones. Es como que le vas cansando y cada vez tiene menos fuerzas para hacer cosas. Y luego tiene el de envenenar, otro estado nuevo, que casualmente vamos a ver ahora otro bicho que envenena, el Dilophosaurio, pero bueno, vamos a ver ya la habilidad de envenenar. Así ya no la tengo que explicar luego. Envenenar, básicamente lo que hace es que te va poniendo tokens de veneno. Te va poniendo encima. Esto no es como el sangrado, que sería uno por cada zona, que podrías tener hasta cuatro sangrados, los dinosaurios grandes. Esto es como en general, se pone un token de veneno y luego si queréis un dado o algo así encima para ir marcando cuántos tokens de veneno tiene. Se van a ir metiendo como acumulaciones de veneno y en el momento que llegue a tener más acumulaciones de veneno que su vida inicial máxima, por así decirlo, de su máximo de vida, va a empezar a sufrir daño. El daño es uno de daño por cada acumulación de veneno a mayores de lo que tiene de vida. Por ejemplo, si tiene el Dilophosaurio 5 de vida y le meten 7 venenos, al principio de su turno va a sufrir 2 de daño de veneno, ¿vale? Y el veneno, me parece, si no me equivoco, no se puede quitar como el sangrado. Así que es más peligroso, pero bueno, también te tienen que meter más para que tenga efecto. Sobre todo cuanto más grande es el dinosaurio. Y luego tiene la última habilidad, que es dañar, que es poniendo un 5, gastando 2 de energía y causamos un daño. Es como otro mordisco, por así decirlo. O sea, tiene una forma de dañar con esto, que básicamente solo hace un daño, pero bueno, ya te está quitando un token de defensa a lo mejor. Te quita el token de defensa, luego al final del turno te hacen lo de Somos Legión, te empiezan a meter daño y ya no tienes defensas. Aparte, con el agotar te pueden también haber quitado más defensas, etc. O sea, unos bichos muy pesados. Aguantan muy poco, se mueren muy rápido, pero la gracia es que pueden ser a lo mejor 5 peanas en lo que vale un bicho de estos. Entonces tienes que matarlas. Si no, te van a reventar. Vamos con el Dilophosaurio. A ver. Tenemos aquí iniciativa 9, velocidad 7, bastante rápido. Vida 5, una vida media, pues más o menos creo que es la misma vida que un Carnotauro. De hecho, si vemos aquí el Carnotauro, tienen un tamaño, bueno, similar, por así decirlo. Son de un tamaño similar. Ahí les vemos a los dos, Carnotauro y Dilophosaurio. Pero, bueno, como ya sabéis, el Dilophosaurio, esto sería el Dilophosaurio real, el Dilophosaurio de la película de Parque Jurásico 1, que sale el que escupe veneno a Dennis Nedry y se le come luego, era una cría, se supone, o se dijeron, porque se supone que son mucho más grandes que el que sale en la película. ¿Vale? Pues eso, 5 de vida, 1 de daño, tiene defensa 0. Es más débil que el Carnotauro en cuanto a defensas, pero es un dinosaurio un poco más ágil. Es un pelín más ágil que lo que sería el Carnotauro. Más o menos de vida igual, pero un poco más débil. Luego tenemos escupir veneno. Le hemos intentado un poco tematizar con lo que ya se conoce del Dilophosaurio de las películas. No es que el Dilophosaurio real escupiera veneno, pero podría escupir veneno. Eso no lo pueden saber los científicos, o casi es imposible saberlo. Pero bueno, pues por hacerle un poco diferente, pues tiene un escupir veneno. Pone el ataque de envenenar, que luego veremos que tiene un ataque aquí que es envenenar, tiene un alcance de 2 dados de 6 pulgadas. O sea, tú haces el ataque de envenenar y puedes lanzarlo a distancia, tirarías 2 dados de 6 y si llegas, pues le impactas desde lejos. Eso te permite hacer muchas jugadas, porque ya estamos hablando de un dinosaurio que ataca a distancia. Con lo cual te puedes mover, escupir veneno, volverte a mover y alejarte y hacer ciertas jugadas así. Vale, luego vemos aquí que tenemos sus dados. El 1 es el fallo, el 2 evasión, el 3 evasión más maniobra, o sea, podría esquivar y maniobrar. El 4 y el 5 son envenenar, mete veneno simplemente. Y el 6 es un mordisco con daño. Claro, como vemos, tiene ataques de envenenar y uno de evasión y maniobra. Eso lo permite lo que hemos dicho, gastar movimiento.
hacer el ataque de envenenar y luego si has sacado alguna de estos, ganarías una esquiva y te podrías mover para atrás y alejarte. Luego tenemos aquí la habilidad de energía, que es poniendo un 3, puntería, gastados de energía. El ataque de envenenar no puede ser evadido, o sea, no puede ser evadido, no puedes usar esquivas contra él. Eso está muy bien para pillar a velociraptores y cosas así pequeñitas. Les metes, si tienes un par de venenos, usas un 4, un 5 y un 3, se lo tiras y sabes que le vas a matar porque el velociraptor en principio tiene uno de vida, con lo cual con dos venenos matarías a uno al principio del turno. Vale, y aparte el alcance es 12, o sea, es como que tiraras los dos dados y sacaras un 12 directamente. O sea, es el alcance máximo cuando usas la habilidad de puntería. Estás gastando un 3 y aparte 2 de energía, pero te permite evitar que te lo esquiven y aparte aumentar el alcance al alcance máximo. Entonces, este es el Dilophosaurio, un dinosaurio muy móvil con ataque a distancia, un poco un dinosaurio bastante especial. Vamos con el Caporosuchus, otro dinosaurio también especial, porque es el primer dinosaurio que vemos que es medio acuático, por así decirlo. Caporosuchus, un dinosaurio muy fuerte, uno de los más potentes que han existido. Bueno, de hecho no es un dinosaurio, es un cocodrilo, pero lo hemos metido aquí porque mola. Vale, tiene iniciativa 24, bastante lento, más que un tiranosaurio, más lento. Movimiento 4, también lento. Vida 10, está al nivel del tiranosaurio en vida. Daño 2, también al nivel del tiranosaurio. Tiene una defensa de 2, una armadura de 2. Vamos, más para decirlo más concretamente, una protección de 2, que es lo que como se llama en este juego, protección de 2. Y como veis, no tiene puntos débiles. Es duro en todos los sitios que le des, tiene siempre 2. Eso ya le hace muy duro. Más duro que un Triceratops. Triceratops tenía la zona trasera un poco débil. Este no tiene puntos débiles. Tiene armadura 2 en todos lados. Luego tiene la habilidad de acuático, que no le penaliza el terreno acuático para nada. Con lo cual, no pierde movimiento en terreno acuático. En terreno acuático, normalmente no puedes usar esquivas. Él sí que puede. Y aparte, cuando está en terreno acuático, sus ataques ignoran protección. O sea, ignoran tanto la armadura natural como las protecciones del enemigo. Con lo cual ya se vuelve bastante peligroso en el agua. No poder esquivar y no poder defenderte, todo lo que te hagan de daño es, te lo comes. No puedes. O sea, es un. En el agua es un mata a criaturas pequeñas, básicamente. Y criaturas grandes van a sufrir mucho, obviamente también. Vale, tenemos aquí. Las habilidades. El 1 es fallo, el 2 protección, el 3 otra protección, el 4 una habilidad nueva, arrastrar, que significa moverte tú y mover al enemigo, tanto como tu movimiento, en este caso 4, eso es para irle acercando a zonas acuáticas, ¿vale? Tenemos el 5, este es el mordisco, que como veis hace 2 de daño, de base, o sea, un mordisco interesante, y el 6 es mascar, que es básicamente daño y aparte un sangrado, ¿vale? Y luego tenemos aquí su habilidad especial, que es bastante poderosa, que es el remolino mortal. Poniendo un 6, gastamos 4 de energía, hay que tener 4, o sea, hay que ir acumulando un poco de energía para hacerle. Nos dice, si está en terreno acuático, el daño de mordisco, o sea, de la habilidad 5, se dobla. Eso significa que si hemos sacado 3 5, que serían 6 daños, estaríamos haciendo 12 de daño. Si está en el agua. Y si no está en el agua, en vez de doblarse, lo que hace es añadir más un de 6. Gasta 4 energías, se supone que se pone a dar vueltas a él mismo, así, lo que hacen los cocodrilos, para intentar arrancar miembros, sobre todo, es lo que hacen, te enganchan una pata, se pone a dar vueltas y te arranca la pierna o lo que sea. Pues, hombre, aquí es de la juegas, en fuera del agua es un de 6, te puede salir un 1, y dentro del agua sabes que vas a doblar, con lo cual. Si has hecho 2 5, que son 4 daños, estamos hablando ya de 8 daños. Gasta mucha energía, eso sí, pero es un ataque básicamente que es letal. O sea, si te lo hace es para matarte. Y como estés en el agua, lo bueno que tiene es que además ignora la protección, con lo cual, pues puede matar prácticamente lo que sea con ese ataque. Vale. Y luego vamos a pasar por el Brachiosaurus, el más grande de todos. Aquí le tenemos. Vamos a ponerle un poquito aquí el enfoque. Aquí le tenemos el Brachiosaurus. Vamos a ver sus estadísticas en juego. 25 de iniciativa, muy lento.
incluso más que el Caprosucus. Movimiento 4, también lentito. Vida 25, muchísima vida. Estamos hablando de más del doble que un tiranosaurio. El tiranosaurio tiene 10. Estamos hablando como dos estegosaurios, o sea, un montón de vida. Daño 3, montón de daño también. Como te pille, puede que sea torpe, pero como te pille te va a hacer mucho daño. Vemos ahí que tiene dos zonas débiles, que es tanto delante como detrás. Por los lados es más duro, pero sus puntos débiles podrían ser el cuello y la cola. Así que es el primer dinosaurio que tiene dos puntos débiles de 4. Porque tiene armadura 2, que no lo hemos dicho. Armadura 2, que es muy potente, es una piel muy gruesa. Pero si le pillan por las zonas débiles, pues se le baja a 1. Acordaros que el punto rojo significa que baja a 1 la defensa, si atacas por allí. Su habilidad pasiva es masivo, que no puede evadir ataques, o sea, no puede usar energía para esquivar, por mucho que quiera. Y que al principio de su activación se cura 1 de vida. Es tan grande que, pues básicamente, se va curando al principio de su turno, pues como que fuera creciendo, como que fuera. Pues eso, como que es tan grande que se va recuperando de las heridas. O sea que si tardas en matarle unos cuantos turnos, pues vas a tener que hacerle 25 puntos de vida más los que se vaya curando. Si te estás 5 turnos, pues tienes que hacerle 30 de vida para acabar con él. Vamos a ver su tabla de ataque de los dados. El 1 y el 2 son fallos. El primer dinosaurio creo que tiene dos fallos. Es bastante torpe. O sea, tiene un 33% de no hacer nada. Como tengas una mala mano, puede que te quedes sin hacer nada. Puedes sacar 4 de los 5 dados, unos y doses, y te quedas un poco vendido. Pero bueno, este dinosaurio es así. Puede tener una mala mano o puede tener una buena mano y reventar cualquier cosa. Luego, con el 3 y el 4 es protección. Con el 3, una. Y con el 4, dos protecciones. Con el 5, un pisotear que es daño. Que, como ya os he dicho, hace 3 de daño. Como te saque 3 pisotear, te mete 9 daños. Tiene por aquí el avanzar, que es daño y movimiento. O sea, hace daño y aparte se puede mover. Y luego el 5, con un 5, hace su habilidad de carga, que es gastando, se llama revolverse, gastados de energía. Dice que su ataque de avanzar, el 6, afecta a todo lo que esté, a todo enemigo que esté adyacente. Eso es decir, vamos, que sí. Están por aquí rodeándole 3 o 4 dinosaurios. Y él hace la habilidad de avanzar y ha puesto aquí un 5, gastando 2 de energía. Se movería y todos los que están alrededor se llevarían el daño del pisotear. Que como haya puesto 2 dados, pues estamos hablando de 6 de daño a cada uno. Así que ya veis, un dinosaurio, un tanque, básicamente. Mucha vida, mucho daño, pero muy torpe, no esquiva. Y bueno, es bastante duro. Tiene 2 de armadura y aunque tiene puntos débiles, pero bueno, solo con la vida que tiene ya se puede considerar como un tanque. Lo que pasa es que es un tanque que te puede matar de un pisotón. Así que nada, estos son los 4 dinosaurios que hemos creado nuevos. Les probaremos en partidas. Iremos poco a poco probando en diferentes escenarios. Probaremos, pues yo qué sé. El Brachiosaurus habría que probarlo mejor contra un par de alosaurios, estaría guay, volver a los alosaurios atacando en manada, incluso contra 3 alosaurios debería. O sea, da igual que estén igualadas las batallas, en realidad por puntos, quizás un Brachiosaurus se podía enfrentar incluso a 4 alosaurios, pero por no complicarlo, lo haremos contra 2 para que veáis cómo funcionan los ataques en manada y cómo funciona podríamos enfrentar al Caprosucus contra el Stegosaurio, contra el Triceratops, como que se ha ido a beber ahí a un lago y le ha pillado por sorpresa. Al Dilophosaurio, por ejemplo, estaría bien, por ejemplo, pegarle contra algo tipo los Velociraptores, podría ser, no sé. O contra un Carnotauro también, están un poco ahí a la par. Y los pequeños, los Compsognathus, pues podemos enfrentarles quizás a 3 peanas de Brachiosaurus, por no estar liando y metiendo más, pues para verlo cómo funciona contra un tiranosaurio o algo así, que le estén molestando, que parezca. Sí, podría ser. Contra un tiranosaurio, a lo mejor sí. Así que nada, prepararé las partidas, las iré subiendo. Iremos viendo un poco cómo van funcionando. Así que nada, nos vemos en los vídeos. Hasta luego.